Gloria sea al Señor. Si usted abre su Biblia junto conmigo, if you open your Bibles with me, gloria sea al Señor. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 9, if you open up your Bibles, in the, let me try to find it here in the English Bible. So please pray for me. Gloria sea al Señor, oren por mí. Esta Biblia está muy nueva, this is a brand new Bible. Y las hojas están pegadas, and some of the pages are kind of like sticking each other. Pero queremos que Dios se glorifique, but we want God to glorify. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to God, aleluya. Si se pone de pie una vez más, if you can please stand one more time. We're going to open in Haggai, chapter 2, verse 9, el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Gloria sea al Señor. Y creo que probablemente se me haga un poquito más fácil, perhaps. It might be, ya lo encontré, I found it now. Se va a hacer un poquito más fácil, I think it's going to be a little bit easier. Si usted ora por mí, if you pray for me. Gloria sea al Señor. Ageo, capítulo 2, verso 9. Haggai, chapter 2, verse 9. Y cuando usted lo encuentre, usted me diga un fuerte amén. When you find it, say a strong amen. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. And we read the word of God in the mighty name of Jesus Christ. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. The glory of this latter house shall be greater of the former, says the Lord of hosts, and this place will I give peace, says Lord of hosts. Hagamos una oración. Let us make a prayer. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia en esta hora. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu se pueda glorificar, se pueda mover en una forma especial sobre cada mente, cada corazón, cada uno de los que estamos aquí presentes. Santifica cada mente, cada corazón y cada oído en esta hora. Queremos, Padre de la gloria, la libertad de tu Santo Espíritu para poder hablar tu palabra con confianza. Queremos, Señor de la gloria, que usted haga convicción en el corazón de cada persona que está presente. Queremos, Padre de la gloria, recibir lo que usted ha preparado para nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos la honra y la gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. ¿Me puede tomar asiento? You may be seated. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si está muy fuerte el micrófono. I don't know if it's the microphone is too strong. Porque yo de por sí hablo fuerte. Yo will speak a little bit loud. Y el micrófono fuerte. And the microphone is loud. ¿Verdad? Yo quiero que usted ponga atención. And I want you to pay attention. Si usted siente muy fuerte, you feel too strong. ¿Verdad? No tenga temor. Do not be afraid. Nomás tápese los oídos. Cover your eyes. Y pongo el micrófono abajo. And I'm going to put the microphone down. Gloria sea al Señor. Le hemos titulado este mensaje de esta hora. We titled the message for tonight. La gloria postrera será mayor que la primera. The latter house glory should be greater than the first one. Y para entender cuando hablamos de la gloria, and whenever we speak about the glory, debemos de entender, o viene a mi mente, and it comes to my mind, el rey Salomón, King Solomon, hijo del gran rey David, son of the great King David. Cuando tomó el reinado aproximadamente en el año 964 antes de Cristo, as he took over the kingdom in approximately 964 years before Christ. En ese entonces, in that time, el tabernáculo era lugar donde estaba o se encontraba el arca del pacto. In the tabernacle was the designated place where they had the covenant ark in it. Y el tabernáculo se encontraba en la ciudad de Gabaón. And the tabernacle was found in the city of Gibeon. Y el arca, pero el rey David, but the King David, amaba tanto a Dios, loved so much God, que quería tener el tabernáculo ahí.
ciudad de Belén. He wanted to have the tabernacle right there in the city of Belén. Y por lo tanto, él había mandado a traer el arca del pacto a Jerusalén. Therefore, he ordered to bring the covenant ark into Jerusalem. Pero la Biblia nos enseña, but the Bible teaches, que Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. The Solomon went to the city of Gabaon to offer sacrifices. Y en aquella noche especial, in that special night, el Señor se le apareció en un sueño. The Lord appeared unto him through a dream. Y le preguntó en asking, ¿qué es lo que deseas? What is it that you desire? Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. Qué hermosas palabras para el rey Salomón. What beautiful words for King Solomon. Que el Señor le diga, ¿qué es lo que desea? For the Lord to tell you, what is it that you desire? Salomón imploró gracia de sabiduría. He asked for the grace of wisdom. Y la inteligencia, and intelligence, para poder administrar la justicia, in order to minister justice. Y Dios respondió a la oración de Salomón, and God answered Solomon's prayer. Pero anteriormente, el rey David, prior King David, había amasado una gran cantidad de materiales en vista a la construcción del templo. He had gathered a great amount of materials for the construction of the temple. Y Salomón construyó el edificio en el cuarto año de su reinado. But Solomon started to build the temple in the fourth year of his reign. Alabado sea su nombre. Y tomó 7 años para terminarlo. And it took 7 years to finish. Salomón llevó a cabo una solemne dedicación del templo. Then Solomon, when the temple was done, he did a solemn dedication of the temple. Y segundo de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. And the Bible tells us in Second of Chronicles, chapter 5, verse 13 and 14. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. Gloria a Dios. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Alabado sea su nombre. And it came even to pass of the trumpets and the singers were as one to make one sound to hear the praising and the thanking the Lord. Y címbalos e instrumentos de música cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. And when they lift up their voices with the trumpets and the cymbals and the instruments of music and praise the Lord saying, for he is good. For his mercy endures forever. That the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Verso 14, verse 14. Y no podían los sacerdotes estar para administrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. So that the priest could not stand to minister by reason of the cloud. For the glory of the Lord have filled the house of God. Oh, qué hermosa experiencia. What a beautiful experience. Una vez que habían terminado la construcción más perfecta que el hombre había jamás construido. What they have done, building the most perfect construction man has ever built. Fue construida con la inspiración del Espíritu de Dios. It was built by the inspiration of the Spirit of God. Trayendo los mejores artesanos. Bringing the best artists. Los mejores arquitectos. The best architects. Lo mejor que había. The best they had. Pero llenos de sabiduría de Dios. But filled with the wisdom of God.
Alabado sea su nombre. Y esa perfección de voluntad, en la perfection of will, provocó que descendiera la gloria de Dios. He provoked for the glory of God to descend. Fue tan fuerte la presencia de Dios. The presence of God was so strong que los mismos sacerdotes, that the priest himself, no podían ministrar el templo. They were unable to minister the temple. Oh, qué gloria necesitamos hoy más que nunca. What a glory we need more than ever. Amen. Que no sea yo el que hable y me la pide one to speak, pero que la gloria de Dios, but the glory of God, llene nuestro corazón, can fill our hearts. Amen. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero la Biblia nos sigue relatando en Primera de Reyes. But the Bible continues to tell us in First of Kings, en el capítulo 8, en chapter 8, que los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. That the priest placed the ark of covenant into the rightful place. En el oráculo de la casa. Right on the center of the house. En el lugar santísimo. In the holiest of holiest place. Y como los sacerdotes salieron del santuario. And as the priest came out of the sanctuary. La nube hinchó la casa de Jehová. The cloud filled the house of the Lord. Y los sacerdotes no pudieron ministrar. And they were unable to minister. Porque la gloria de Jehová, for the glory of the Lord, estaba presente, was present. Oh, qué experiencia tan maravillosa. What a wonderful experience. Oh, gloria sea el Señor, aleluya. Pero en Primera de Reyes, capítulo 11, but the Bible continues telling us that on First of Kings, on chapter 11, del verso del 1 al 9, from verse 1 through 9. Que el rey Salomón, the king Solomon, dice, amó a más de la hija de Faraón. He loved more than the daughter of Pharaoh. Es decir, amó a muchas mujeres extranjeras. He loved many foreign women. Su corazón, his heart, ya no estaba para una sola mujer. He was no longer for one single woman. Se había enamorado de la belleza de la naturaleza de la mujer alrededor. He got in love with the beauty of woman all around him. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. Y en el verso 2 continúa diciendo, en verse 2 continues telling us, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. Alabado sea su nombre. Amen. As the Lord had commanded, saying unto, alabado sea su nombre. Verse 2. For he says, and of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come unto you. Gloria a Dios, aleluya. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y sus mujeres torcieron su corazón. For surely they will turn away your heart after their gods. Solomon claimed unto this in love. Qué tremendo lo que estaba pasando en Salomón. What tremendous was happening in Solomon. Salomón había sido testigo de la gloria de Dios. He was a witness of the glory of God. Sabía cómo Dios había respondido a través de la obediencia de Salomón. How God responded through the obedience of Solomon. Es para que trajera una alerta roja a su mente. They should bring a red sign or warning into his mind. Que si obedezco a Dios, if I obey God, la gloria desciende, the glory descend. Pero lo opuesto, but the opposite, si desobedezco a Dios, if I disobey God, la gloria se levantará y se irá. The glory will lift up in abundance. Alabado sea su nombre. Amen. Pero el corazón de Salomón se había contaminado. But Solomon's heart got contaminated.
No podía distinguir. He was unable to distinguish lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba. What pleased God and what was not pleasing to God. Que Dios nos ayude en esta hora. May the Lord help us now. Que muchas veces nuestro corazón entra en confusión. As our heart will come in confusion. Y no distinguimos lo que la palabra de Dios dice. And we are unable to distinguish what the word of God tells us. Lo que es pecado, what is sin is sin. Amen, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Sí, sí. La naturaleza del ser humano, the nature of humankind. Nos dejamos llevar por el sentimiento y la emoción. We let ourselves by the emotions and our feelings. Especialmente hoy en día, especially today. Yo vengo de un estado muy liberal. I come from a very liberal state. El estado de California. California state. Donde nuestras leyes en nuestro estado, where the laws in our state, son por la, el sentimiento y la emoción. They are based on feelings and emotions. Pero la palabra de Dios, by the word of God, no está basada en emoción y no está basada en emotions. No está basada en el sentimiento humano. It is the base of the human feeling. Está basada en la sabiduría infinita de Dios. It is based in the infinite wisdom of God. Para salvación de nuestra alma. For salvation of our soul. Gloria a Dios. Sí, alabado sea su nombre. Sí, aleluya. Y en el verso 9, en verse 9. Y enojóse Jehová contra Salomón. Por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel. And the, verse 9, and the Lord was angry with Solomon, for his heart was turned from the Lord God of Israel. Oh, qué tristeza. Oh, what a sadness. Después de ver la gloria de Dios, after witnessing the glory of God. Ahora entraba en un momento peligroso. Now he entered into a dangerous zone. Tenga cuidado donde anda sus pies. Be careful where your footsteps are. Tenga cuidado donde pone sus ojos. Be careful where you place your eyes. Tu oír, your hearing, o tu tocar, or your touchings. Amen. Cuida tu mente y tu corazón. Watch for your mind and your heart. Amen. Alabado sea el Señor. Amen. Una mente desocupada, that an empty mind. An unoccupied mind es una mente apta para que Satanás ataque la mente. It is a fragile mind for Satan to start attacking it. Debe de estar ocupada de las cosas de la santidad de Dios. You have to be busy about the holiness and the godly things of God. Alabado sea su nombre. Dios había permitido a Salomón construir una casa permanente. God allowed Solomon to build a permanent house. Una visión que había comenzado en el corazón de David. A vision that started on King David's heart. Cuando David expresó, when David expressed, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. I will not give sleep into my eyes, nor my, I forgot the verse in English, how it goes. But until I found a place unto the Lord, David amaba tanto a Jehová, David loved so much the Lord, que él fue el que trajo el arca del pacto a Jerusalén, that he was the one who brought the covenant ark into Jerusalem, fuera del tabernáculo, outside the tabernacle. Alabado sea su nombre. La construcción del templo fue hermoso. The construction of the temple was something beautiful. No había nada que le hiciera falta ni se comparara con él. There was nothing missing to the temple, nor nothing to compare to it. Oh, glory a Dios. Oh, glory to God. La iglesia de Dios, the church of God, como el templo de Salomón, the Solomon's temple, como el arca de Noé, as Noah's ark, es la inspiración divina de Dios, es la divine inspiration of God. No le hace falta, nothing is missing. Todo está al diseño de Dios. It is all designed by God. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Sí es, gloria a Dios. ¿Y qué tan importante ahora es esto? How important is this? Oh, aleluya. Yo recuerdo cuando yo era niño, I recall when I was a child. Yo me hacía muchas preguntas, and I asked myself so many questions.
Era un mundo diferente. It was a different world than now. Cuando yo era niño, when I was a child. Estoy hablando de 8, 9, 10 años. Speaking about 8, 9, 10 years old. El ser cristiano, to be Christian, era un símbolo de respeto. It was a symbol of respect. Era una palabra de honestidad. It was a word of honesty. Era una palabra de principios morales. It was a word of principal values. Alabado sea su nombre. Pero cómo ha cambiado el tiempo, but how time have changed. Hasta el hombre más pecador y pecador, sin for man, se hace llamar cristiano, calls themselves Christians. Que el Señor nos ayude, let the Lord help us. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea su nombre. Cuando yo era niño, yo me hacía preguntas. When I was a child, I asked myself, ¿por qué teníamos 29 enseñanzas prominentes? Why do we have those 29 prominent teachings? Y yo miraba a las otras iglesias, I saw the other church. Alaban a Dios como nosotros. They bring God like us. Tienen Biblia como nosotros. They carry a Bible like us. Se mira que hay sanidades. You can see there's divine healing. Manifestación del Espíritu Santo. Manifestation of the Holy Ghost. Y yo decía, ¿cuál era la diferencia? And I was like, what is the difference? Yo no podía ver la diferencia. I wasn't able to see the difference. Pero hoy en día, but now, ahora que soy adulto, now that I'm an adult, hay una gran diferencia. What a great difference there is now. El mundo religioso, the religious world, está lleno de confusión. It is full of confusion. Todos llevan el mismo libro. They all might take the same book. Pero todos los leen diferente, but they all read it differently. Todos los practican diferente. They all practice it differently. Dios no es Dios de confusión. God is not a God of confusion. Dios es el Dios de verdad. God is the God of truth. Y dice la Biblia, the Bible says, y la verdad os será libre. And the truth shall make you free. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. La construcción del templo fue hermoso. Nada le hacía falta ni se comparaba con el templo. The beauty of the temple was so beautiful that nothing was missing and nothing was unable to compare with it. El rey Salomón cuando oró a Dios durante la dedicación del templo. When King Solomon prayed to the Lord, when they were dedicating the temple. Según el relato de Primera de Reyes, capítulo 8, according to what is described in First of Kings, chapter 8. Cuando oren en este lugar, whenever they pray in this place, también tú lo irás en este lugar de tu habitación. You will hear them in this habitation place. Desde los cielos, up from heaven, vas a escuchar, you will hear, y vas a perdonar, and you will forgive. Alabado sea su nombre. Oh, blessed be the name of the Lord. Qué hermoso es nuestro Dios. What a beautiful God we have. Él no ha cambiado. He hasn't changed. Su iglesia no ha cambiado. The church hasn't changed. El hombre cambia. Man changed. Pero la iglesia no cambia. But the church will not change. Si ella se mantiene firme en la palabra. If she stands fast in the word of God. Amen. ¿Y sabe qué me dice eso? You know what that tells me? Que si yo oro, that if I pray, Él desde los cielos, Él from heaven, Él va a escuchar la oración. He will hear the prayer. Alabado sea su nombre. Yo no sé usted, I don't know about you. Yo no quiero estar en un lugar que no escuche mi oración. I don't want to be in a place that he cannot hear my prayer. Yo quiero estar en un lugar, I want to be in a place. Que cuando me falta la fe, when my lack of faith. Cuando me entra la duda, when I have doubts. Hay un lugar seguro. There's a secure place. Que yo puedo venir, that I can come. Puedo doblar mi rodilla. I can bow my knee. Y decirle al Señor, and tell the Lord, oh, Señor, mírame. Oh, look at me, oh Lord. Estoy confundido. I am confused. Estoy desanimado. I am discouraged. Me siento débil. I feel weak. Necesito tu espíritu. I need your spirit. Dame fuerzas. Give me strength. Levántame. Arise me, oh Lord. Glorifícate en mi vida. Glorify my life. Amen. Y el Señor lo haga. Let the Lord do it. Sí, sí, aleluya. Este aleluya. Mismo Jesús no ha cambiado. This same Jesus hasn't changed. Él no ha cambiado. He has not changed. Amen. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Él no ha cambiado. He has not changed.
Denle gloria a Dios por ello. Give a glory to God for that. Aleluya, amén. Me estoy apurando con el tiempo porque sé que ya no avanzó a Jano. Nomás me quedan 10 minutos, I only have 10 minutes left. Y apenas estoy en la introducción, en la primera introduction. Así que ore por mí, so pray for me. En este templo, en este templo, no solamente el edificio estaba hermoso, not only the beautiful, it was a beautiful building, pero las leyes que había en el templo, but the laws that were in the temple, también eran hermosas, they were also beautiful, porque eran directamente venidas de la boca de Dios, they came directly from the mouth of God. Dentro de este diseño, inside this beauty design, había un gobierno, there was a government. Estaba todo en su debido orden. Everything was in its rightful order. Alabado sea su nombre. Dios habita en el orden. God habitates in the order. Cuando estamos en el gobierno teocrático de Dios, when we are in the theocratic government of God, Dios honra la teocracia. God honors theocratic. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Teocracia, theocracy. Quiere decir gobierno de Dios, means government of God. Sí, aleluya. Por eso usted escucha la palabra ateo. That's why you hear the word atheist. Es decir, ante Dios, against God. Pero la teocracia, the theocratic government, el gobierno teocrático, is the government of God, es el gobierno de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios había diseñado un tabernáculo donde él pudiera habitar. He designed a tabernacle where he can habitate. Y era el tabernáculo ambulante, but the tabernacle was a mobile tabernacle, que existió aproximadamente 487 años. And he had an existing time of 487 years. Posteriormente, el templo de Salomón, following the temple of Solomon, duró 367 años. It lasted 367 years. Hasta que vino el juicio de Dios, into the judgment of God came. Llegó el juicio sobre Israel. He came judgment upon Israel por el pecado de Israel, by the sin of Israel. ¿Cuál fue el pecado? What was the sin? Abandonar los preceptos que Dios ya había delineado. To abandon what God has already established. Tengamos cuidado, let us be careful. Cuando ignoramos el mandato de Dios, when we ignore the commandment of God, Dios no cambia, he does not change. Ni él se acomoda a tu sentimiento, nor he will accommodate to your feelings. Nosotros, we tenemos que acomodarnos a él. We have to accommodate to him. Si queremos la vida eterna, if we want eternal life. Amen. Alabado sea su nombre. Amen. Dios. Y llegó lo imaginable. And the imaginable came. Lo que nunca soñó David, ¿qué pasaría? Whenever David pictured what happened. Lo que nunca se imaginó Salomón que ocurriría. What Solomon never imagined it will occur. Llegó el juicio. Judgment came. Israel cayó en cautiverio. Israel fell in captivity. El templo fue destruido. The temple was destroyed. ¿Y sabe por quién? You know by who? Por Babilonia. By Babylon. Interesante. And it's so interesting. Porque Babilonia quiere decir confusión. As Babylon means confusion. Y eso es lo que tenemos hoy en día. That's what we have today. Tenemos una Babilonia espiritual. We have a spiritual Babylon. Un mundo religioso engañoso. A deceitful, a religious world. Que nos engaña, de deceivas. Nos trae falsos apóstoles y falsos profetas. They bring false prophets and false apostles. Nos trae nuevas versiones. They bring new versions. Están trayendo todo tipo de confusión. They bring all type of confusion. A lo que es pecado, whatever is sin, te dice ya no es pecado, is no longer sin. Porque Dios es amor, as God is love. Dios no puede traer juicio, God cannot bring judgment. Pero quiero recordarle esta noche, amado amigo y amiga, but I would like to remind you, my friend, that you're here tonight, que Dios no cambia, God does not change. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. He is the same as yesterday, and today, and tomorrow. Alabado sea su nombre. Quiere decir, this means que las promesas de Dios, the promise of God, no cambia, they do not change. Y el juicio de Dios and the judgment of God tampoco cambia, will not also change. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Qué gloria de Israel. What a beautiful glory of Israel. La Biblia dice, the Bible tells us, que venían de otros reinos, they will come from other kingdoms, para ver la hermosura del templo, to see the beauty of the temple. ¿Sabe lo que significa? You know what that means? Los otros reinos, the other kingdoms, también tenían templos. They also have temples. Tenían los mejores artesanos. They had the best artists. Los mejores arquitectos. The best architects. El mejor material. The best material. Pero ninguno de estas creación del hombre, banana, that creation of man, se comparaba con lo que escuchaba que había ocurrido en Jerusalén. None of that compared to what was built in Jerusalem. Hasta la reina de Sheba dice que vino para poder ver la hermosura del templo. Even the queen came to see the beauty of the temple. Porque no lo podía creer. She was unable to believe it. Era demasiado bueno saber que hay un solo templo perfecto. It was so good to believe there was one perfect temple. Como hoy en día, like today, es difícil creer. It is hard to believe que hay una sola iglesia. There's one single church por la cual Cristo vendrá, for which Christ will come. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre dice, no es posible, no es posible. Si estudiamos la teología, we start a theology. Estudiamos a Dios, we study God. Porque es lo que quiere decir la palabra teología. That's what the word theology means. El estudio de Dios, the study of God. Pero el estudio de la mente del hombre, tratando de entender a Dios. But it's the man of God trying to understand God. Pero la Biblia dice, but the Bible says, que el único que escudriña lo profundo de Dios, the only one that can study the deepness of God, se llama el Espíritu Santo, it's called the Holy Ghost. Oh, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Oh, glory to God for the Holy Ghost. Y el Espíritu Santo, the Holy Ghost, nunca va en contra de su palabra. He never goes against his word. Alabado sea su nombre. Eso da seguridad. That gives security. Aleluya. Que no hay error en la palabra de Dios. There's no error in the word of God. Dios ha dado su Santo Espíritu. He gives us his Holy Spirit. Para que no estemos en confusión. Shall we not be in confusion? Que no estemos más en Babilonia. So we should not be in Babylon. La Babilonia espiritual, the spiritual Babylon. Si no estemos en la casa de Dios, well, let us be in the house of God. Alabado sea su nombre. Donde es construida en la mente infinita de Dios, where it's built by the infinite mind of God. Alabado sea su nombre. Disculpe, pastor, ya me pasé de tiempo. Sorry, pastor, I'm not going over the time. Me voy a tener que brincar. I think I'm going to have to advance so far. Yeah. Or so fast. Cuando vino la destrucción del templo, when the destruction of the temple came, dice la historia y la Biblia nos enseña, history the Bible teaches, que fue reconstruida de nuevo el templo, they rebuilt the temple. Reconstruyeron las murallas de Jerusalén, they rebuilt the walls of Jerusalem. Parecía que Dios estaba cayendo en su orden. It seemed like everything was falling again in its order. Dios empezó a traer de nuevo al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén. It seemed like the people of God were able to return back again into Jerusalem. Parecía que la misericordia de Dios estaba todavía presente. It seemed that the mercy of God was still present. Alabado sea su nombre. Amen. La misericordia de Dios no cambia. The mercy of God will not change. Por lo tanto, no te confundas. Therefore, do not get confused. Si no te ha venido juicio, judgment has not come to you. No es porque Dios no está ignorando su palabra. It's not because he's ignoring his word. Sino porque tiene amor, but because he has love. Y te está esperando que hagas lo correcto. And he's waiting on you to do the right thing. Que vengas a él for you to come. Que vengas a la verdad and you will come to the truth. Y tengas el conocimiento de Cristo. And have the knowledge of Christ. Pero decimos, but then we say, mire, Dios me está bendiciendo, God is blessing me. Yo no tengo que ir a la iglesia, I don't have to go to church. Ni mucho menos a la iglesia de Dios, even the church of God. Mire, tengo trabajo, I have work. Tengo carro nuevo, I have new car. Mira, no me enfermo, I don't get sick. No necesito, I don't need. No te confundas, do not confuse el amor de Dios, the love of God, con la verdad de Dios que viene, with the truth of God that comes. Que no dará por inocente. He will not make anyone innocent. Alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Lord. Amen. Solo la sangre de Cristo, the blood of Jesus. Aleluya. Preciosa sangre. Precious blood.
nos justifica delante de Dios. We'll make us righteous before God. Pero dentro de su cuerpo, inside his body, hay protección. We have protection. Israel volvió a reconstruir el templo. They rebuilt the temple again. Pero pasó el tiempo de time by pass. Y se les olvidó lo que había ocurrido 367 años, bueno, 200 años antes. And they forgot what God has done about 200 years before. Y empezaron a mirar alrededor de estas cosillas around again. Queremos ser como los otros reinos. We want to be like the other kingdoms. ¿Qué tiene de malo? What's wrong? Si ellos hacen eso, they do that. Yo no lo veo malo. I don't see nothing wrong. Y la Biblia dice, the Bible says, que el juicio de Dios volvió a venir, that the judgment of God came again. Y en el año 70 después de Cristo, in the year 70 after Christ, ocurrió lo imaginable de nuevo, the unthinkable happened again. El templo fue destruido, the temple was destroyed. No quedó piedra sobre piedra, there was no stone after stone. Hasta el día de hoy, until today, los judíos lloran todos los días. The Jews, they cry every day por la una muralla que queda, just the wall that is left, pidiendo que regrese la gloria de Dios, asking for the glory of God to come back. Tengamos cuidado con el juicio de Dios. Let us be careful with that judgment. Cuando conocemos la verdad, when we know the truth, debemos de guardar la verdad. We need to keep the truth. Pero dice la Biblia, but the Bible tells us, que había una gloria mayor, there was a greater glory, que todavía venía sobre nosotros, that was still to come. Y dice la Biblia, the Bible tells us, que todos los hombres grandes que Dios levantaba, all those great men that God had lifted up, todos por alguna razón fallaban, for one reason or another they were failing. Y usted puede leer la historia del Antiguo Testamento. You can read the entire Old Testament. Cada uno de los sacerdotes y profetas, priests and prophets, hombres, men and women, y mujeres, todos fallaban, they all fell. Y el pecado de la humanidad, and the sinful of the world, cada día se incrementaba más, increased more and more. Parece que no había solución para el ser humano. He said there was no solution for humankind. Pero gloria a Dios, the glory to God. Diga conmigo, gloria a Dios, say with me, glory to God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando no había nadie, when there was no one que diera su vida por ti y por mí, that would give their life for you and I, se levantó Cristo, cry was a run, y él dijo, yo doy mi vida, I give my life, para redimir al hombre, so I can redeem it again. Pero no solamente dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Not only he gave his life in the covering cross for you and I. No solo lavó nuestros pecados. Not only he cleaned our sins. No solamente nos santificó. Not only he sanctifies us. No solamente nos llena de su Santo Espíritu. Not only he fills us with his Holy Ghost. La Biblia dice, the Bible tells us, in Marcos capítulo 3, Mark chapter 3, verso 13, 14 y 15, verse 13, 14 and 15. In Lucas capítulo 6, verso del 2 al 18. In Luke chapter 6, verse 12 to verse 18. Alabado sea su nombre, que él dejó algo establecido en esta tierra. He left something established in this church. Alabado sea su nombre, donde usted y yo, where you and I, seguiremos teniendo comunión. We can continue having communion. Seguiremos teniendo su palabra. We'll continue having his word. Y esa se llama su iglesia. And that is called his church. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios por su iglesia. Praise the Lord for the church. En ella hay seguridad. In the church we have security. Porque él estableció, because he established. Yo no sé usted, I don't know about you. Yo quiero lo que Dios ha establecido. I want what God has established. Porque lo que establece el hombre, whatever men establish, el mundo cambia, lo olvida. The world changes and forgets about it. Sí. Hasta la política, you're in politics, brother. No importa qué tan buen político eres o haya sido, that's the matter how good politician you can be. Tu propio partido te va a dar la espalda. Your own party will give you your back. Si no, pregúntale al vicepresidente Biden. If you don't believe me, ask Vice President Biden. El hombre cambia, men changes.
Pero Dios no cambia. God does not change. El mundo religioso cambia. The religious world changes. La palabra de Dios no cambia. The word of God does not change. La iglesia no cambia. The church will not change. Mientras ella se mantenga en la palabra, as long as she sticks to the word, hay protección y seguridad. There's protection and there's security. Pero te voy a dejar con esto. I'm going to leave you with this. La Biblia dice, the Bible tells us, en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, de la Babilonia espiritual, from the spiritual Babylon, que confunde, that it confuses, y te lleva a perdición, and take you to get lost, or perdition. Pero la Biblia dice, but the Bible says, que Dios tiene un remanente fiel. That God has a faithful remnant. Gente santa, holy people. Que esperan pacientemente Jehová. That they patiently wait unto the Lord. La Biblia dice, the Bible tells us, que si nos guardamos dentro de Dios, will we keep ourselves inside God? Dentro de su palabra, inside his word, dentro de su iglesia, inside the church. Viene un momento glorioso, there's a glorious moment that comes. Hay un momento glorioso que yo espero, there's a glorious time that I'm waiting for. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo espero ese día glorioso, but I'm waiting that glorious day. Cuando los cielos sean abiertos, where the heavens will be open. Y se oye una gran trompeta, and there's a great trumpet. Y los muertos en Cristo, those that are dead in Christ, se levantará, they will arise. Y los que estemos vivos todavía, those that we're still alive, seremos transformados con Él, we shall be transformed with Him. Y nos uniremos con Él, we shall gather with Him. Nos recibiremos en las nubes, we will receive it up in the clouds. Y nos llevará a un lugar especial. And he was going to take us to a special place. Y dice la Biblia, the Bible tells us, que no solamente la iglesia se va, not only the church is going, pero también va el Espíritu Santo con ella. The Holy Ghost also goes with the church. Y llegarán delante del Padre, and they will be before the Father, en las bodas del Cordero, in the weddings of the Lamb. Alabado sea su nombre. Y el Espíritu Santo presentará a la iglesia. And the Holy Ghost will present the church. Santa, holy, sin mancha y sin arruga, without a spot and wrinkle, sino llena de la sangre de Cristo, a full with the blood of Christ, que ha sido limpiado, that she has been clean. Y nos gozaremos con él, and we will rejoice with him. Póngase de pie, please. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia enseña, the Bible teaches. En Éxodo 25:40, en Exodus 25:40. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés. When God gave the instructions to Moses. Así como se las había dado Noé, just like he gave it to Noah. El arca, the ark, que fue construida o armada por Noé, that was put together by Noah. Fue inspiración de Dios, was inspiration of God. Gloria a Dios. Él le dijo qué madera usar. He told him what type of wood to utilize. Él le dio todo lo que tenía que hacer. He gave him everything he had to do. Qué tan grande iba a ser, how big he was. No sabía cuántos animales hay en el mundo. No, I didn't know how many animals are around the world. Ese ya no era negocio de Noé. That was not Noah's business. Era construir el arca, was to build the ark. El resto dependía de Dios, the rest was upon God. Cuando Moisés subió al monte, when Moses went to the mountain, dice la Biblia, the Bible tells us in Exodus 25 and Exodus 25, que Dios le dijo a Moisés, that God told Moses, mira el modelo que te estoy mostrando. See the model that I'm showing you. Haz exactamente como te lo mostré. Do exactly as I have shown you. No le agregues, do not add. No le quites, do not take away.
No le cambies, do not change. No es como al pueblo le va a gustar, it's not how people are going to like it. Es como yo te lo estoy mostrando. It's exactly as I'm showing it to you. Cuando Cristo construyó la, cuando Cristo estableció la iglesia, when Jesus established the church, dice que llamó a 12, he called 12, y estableció 12, and established 12. El sinónimo de establecer, the synonymous to the word establish, quiere decir organizar, means organize. Eso nos dice, that tells us, que Cristo organizó la iglesia, that Jesus organized the church. Y la escritura con lo que empezamos el culto, and with the scripture that we started the service, Mateo 28, 20, Matthew 28, 20. Después de que Cristo le dijo que predicara el evangelio, after Jesus says preach the gospel, y los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. En el verso 20 dice, in the verse 20 he said, enseñándoles, teaching them, todas las cosas, all things, que yo les he enseñado, that I have taught you. No lo que le va a gustar al mundo, not what the world's going to like. No lo que al mundo religioso le va a gustar, not what the religious world's going to like. No lo que el gobierno le gusta, not what the government likes. O el sentimiento de la cultura, or the feelings of the culture. Sino como yo te enseñaron, as I have taught you. Amen.